Una consulta. Sí. ¿Para qué sería esto? Un chaleco táctico nomás es para hacer referencia a la ley del autoblindaje. Sí. Es para mi seguridad nomás. ¿Puedes quitarte ese y existe la posibilidad? Por supuesto, acá ya hay demasiado blindaje como para usar este, ¿verdad? Sí. Y estamos en plenaria, este es un lugar serio mío y creo que estaba tomando como una broma de ponerte el chaleco. ¿Le parece una broma de mal gusto? Lo que hacen los diputados, ¿no? No, yo... Ese ya es otro tema, amigo. ¿Me puedo atajar el micrófono, por favor? Un ratito nomás. Hasta el momento no llegó nadie, son las 10 de la mañana ya. Estamos recorriendo sillas vacías. No llegó nadie, son las 10. Sí, se puede mostrar incluso el reloj. Son las 10. Diputado, ¿te puedo hacer una notita rapidito nomás? Rapidito, ¿qué vio la nota? No, venimos a ver cómo están los diputados acá en la sesión hoy. Creo que una ausencia absoluta hasta el momento. O sea, llega tardía en realidad. ¿Cómo van a venir con los muchachos? Es el primero en llegar. Y bueno, yo siempre soy uno de los más puntuales. Temprano, siempre 7:30 estoy en mi oficina. La disciplina es la base del éxito. Diputado, en realidad venimos por un tema específico, que es la ley de la pérdida de investidura. Autoblindaje que le llamamos nosotros. Mira, nosotros como le dimos tanta pelota acá en ese momento, eso hay que reconocer. Inclusive se aprobó. Y yo no sé de qué autoblindaje habla, porque acá el fueros, ya hay con los fueros. Y ese fuero es solamente para el trabajo que nosotros hacemos. Si es un delito común, el gobierno tiene por qué pedir ese fuero. Coste que acá en la Cámara de Diputados le hemos dado todos los desafueros que pidieron. Pero básicamente, ¿en qué consiste esta ley que votaron, que probablemente muchos de ustedes no escucharon bien de qué ni se trataba? Ni escuchamos, eso es la realidad las cosas, porque claro. Ni escuchamos eso. Aparentemente es que tiene que tener una condena judicial. El problema también acá viene de que imagínese que cualquiera te haga una falsa demanda y a vos ya te van a echar, vivo. Y ya te echaron del Congreso y a lo mejor es falso. Ustedes no quieren criticar a nosotros, pues hay que mirar por el Poder Judicial. Poder Judicial el quilombo. No condena nunca, tiene que ser más rápido, más efectivo y condenar. Nosotros picamos de rebote. Para mí te voy a decir un tremendo burorey. Tremendo burorey que votaron a favor. Sí. Así mismo, lo que vos dijiste. En forma tan, como diría, cobarde, hablabas del proyecto de la diputada Olga Ferreira. Quisiera presentar dos proyectos de leyes. La ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre pérdida de investidura. Matufiaron ese proyecto, destrozaron ese proyecto y esto fue muy bien armado, lastimosamente me mandaron al frente y niego categóricamente haber hecho este tipo de jugadas porque yo no soy corrupta. Simplemente a los efectos de mayor claridad de qué es lo que vamos a votar. Vamos a votar el dictamen de la Comisión de Legislación que ha modificado el proyecto original de la colega Olga Ferreira, que es la responsable de este proyecto. Si la colega Olga Ferreira se allana en esos términos. Tiene su palabra la diputada Olga Ferreira. Ya no, presidente. ¿Cómo justifica su voto, diputado? Bueno, nosotros hicimos, en primer lugar, el proyecto fue presentado por la diputada Olga. Hablaba del proyecto de la diputada Olga Ferreira. No era mi proyecto. Dos proyectos de leyes sobre pérdida de investidura. Un proyecto es el que yo presenté y el otro el que bastardearon con un dictamen que no apareció acá. El dictamen de la Comisión de Legislación.
con un dictamen que no apareció acá. ¿Quién no se palabra la diputada Olga Ferreira? Vamos a tratar de acá, ahora. Y aquí vienen las modificaciones. En el segundo artículo, en el artículo 3, la mayoría absoluta de los dos tercios. Y finalmente, determinar la existencia de hechos punibles. Buen día, diputado, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Podemos hacerle una preguntita? ¿Le puedo saludar? Oye, tranquilo. ¿Cómo justifica su voto? No puedo justificar porque yo no voté a favor. ¿Usted? Yo no, ese día yo no estuve, estuve enfermo. Y el otro día cuando se iba a rectificar o ratificar, yo no voté porque no puedo, yo me abstuve porque no puedo anular ni tampoco hacer valer una cosa que yo no voté. Claro, mala mía, yo pensé que usted votó en contra o que estuvo en sesión, pero ¿qué piensa respecto a ese proyecto en sí? No me parece lo correcto, no me parece lo correcto. Yo creo de que las personas que tienen que ser, que está en ese proceso y que se le tiene que aplicar esa ley, bueno, si corresponde, yo creo que los compañeros tienen que dar vía libre para que pueda suceder. No me parece lo correcto lo que se ha hecho acá dentro de la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Yo no estoy a favor de ese autoblindaje que llaman la gente. ¿Usted está completamente en contra de ese proyecto? Sí, estoy en contra. ¿Abiertamente? Así mismo. Yo, tal vez la gente van a pensar Carlos Portillo porque tiene un proceso de acreditar. No, no necesito ese tipo de cosas porque yo soy una persona transparente. ¿Tiene que estar presente nomás para votar la próxima diputada? Lógicamente, yo estaba enfermo esa vez y por eso nomás no me quiero pillar en breve. Yo que ¿Y eso?